Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en... Este es mi barrio, esta es mi calle. Vamos a irnos a una de las zonas de la capital del Principado realmente especial, porque especial es el centro. Y en este caso, lo que hace referencia a la Alcaldía de Barrio de Manuel Díaz, que es quien nos acompaña esta noche aquí con todos ustedes y con todos nosotros en este programa. Eh, Manolo, muy buenas noches. Buenas noches saludos. saludos. Buenas noches. Digo Manolo, no voy a decir Manuel, no, no, sí, yo prefiero sí, sí, Manolo porque, claro. Ya después de la confianza de tantos años es imposible, ¿no? Es imposible. Por hoy el decir Manuel, vamos, la gente Manolo, toda la gente Manolo. Sí. Manolo, ¿por qué Foncalada exactamente? Porque tú eres el alcalde de barrio eh, de Foncalada, de la zona de Foncalada, pero claro, cuando sí. digo Foncalada, que es lo que vemos precisamente en los plasmas que tenemos aquí detrás, es decir, ¿por qué? ¿Y por qué abarca tanto te explico, espacio? Te explico. Digamos que es el, el eje central, porque en mi zona es bastante amplia barca, desde la Renfe, las escaleras de la Renfe, la plazoleta que está cubierta encima, bajas hacia el garaje Carreño, bueno, lo explico así porque todos los obetenses más o menos eh, conocen Hombre, la zona, saben, conocen, claro. Bien. Eh, Al puente Nicolás Soria, lo que es la avenida Pepe Cosme, hasta el primer edificio, ese edificio grande, le digamos la primera raqueta. Baja en dirección a la iglesia de Pumarín, corta lo que era el cinturón de hierro a General Orza, Fábrica de armas, adelantado de la Florida, campo de los patos, Azcárraga, Jovellanos, Argüelles, Uría y otra vez Arrenfe. Entonces, Foncalada, bueno, pues por un sinfín de razones. Primero, porque es el eje central. Y segundo, porque es darle nombre a la Foncalada, un monumento que desde luego es digno de visitar por la gente. Lo tenemos en el centro de Oviedo. Hmm. Alcalde de barrio de Foncalada. De Foncalada. Pero como ves, es. Un amplio, un amplio espacio. Claro, por Pátalo. cierto, eh, eh, ¿para ti cuál es el rincón de, de Oviedo que, que más te gusta? Bueno, no me pertenece, pero está enfrente de mi zona, es el, el Campo de San Francisco. ¿Eso a quién pertenece? Porque, claro, pertenece el campo a alguien, de San Francisco, O no pertenece no, a nadie. No, no, es además bien dicho, nos pertenece a todos los ovetenses, ¿eh? Y entonces ya hay unas concejalías correspondientes, sobre todo la de parques y jardines. Y hay unos técnicos que lo manejan. Pero sí, como alcaldes de barrio, de Oviedo, debíamos de exigir todos que este campo de San Francisco, que es un pulmón en el centro de la ciudad, sea tratado como tal. Pero por todos. Por las autoridades correspondientes en el ayuntamiento, empezando por el alcalde, por los vecinos, porque desde luego ahora que estamos en época de crisis, no cabe duda de que el campo de San Francisco, este verano, va a ser muy utilizado. Entonces aprovecho, aprovecho, para pedirle a mi alcalde ampliar un poco más la zona de ocio, de juegos de los niños, no limitarla solamente a los patos, porque en buenos días, días de sol, creo que este año vamos a tener muchos, todavía nos queda junio, julio y agosto, es demasiado centrado, cuatro columpios para tantísimos niños. Entonces, tenemos la parte de abajo de la granja, que es donde está la antigua escuela de hostelería. Eh, van a arreglar, dicen, el puesto de la chucha, el bombé, el kiosco del bombé. Y es expandir un poco más, darle más. Y aprovecho, ya que hablamos de mi rincón, el Campo de San Francisco, porque es donde corrí, donde bailé, la herradura, donde jugaron y se criaron mis niños y donde corteje. Que ya es bastante. Es bastante. Que es bastante. Oye, Manolo, eh, tenemos que hablar exactamente de cuáles son eh, los eh, primero los problemas de la zona y después hablamos de lo bueno. Vamos Bien. a hablar de lo que de lo que hay que arreglar dentro de la zona que, 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 en la que tú estás. Bien, vamos a relajarnos para poder explicarlo todo. La zona, mi zona, eh, a raíz de desaparecer el cinturón de hierro, creció muchísimo. Sabemos lo que era. Entre Martínez Vigil y Gascona. Uh -huh. Eran Praos y cuatro casas. Ahora está por el medio de la que hay Indalecio Prieto, todo lo que se edificó, más lo que se está edificando lo del Vasco, lo que era la zona esta de Pumarín, Llano Ponte y demás entonces creció mucho. Y después encima se, se... peatonalizó... Se peatonalizó, perdón. Eh, ¿Cuál es el tema? Pues que con tanta calle peatonalizada, la gente quiere llegar enseguida, quiere ir directa a su sitio. Y esas vueltas, existe ahora en estos momentos, y ya está en manos de la Policía Municipal, muchísima gente que utiliza la dirección prohibida. Y eso es un peligro para los peatones, para todos en general. Hasta tal punto que ahora la gente está muy sensibilizada también con los atropellos que hay. Entonces, sí me gustaría que fuésemos todos un poco sensatos y supiésemos respetar. Si esa persona que dice, es que si tengo que dar esta vuelta, que igual son 500 metros, ya me hago la idea si tuviese que vivir en Madrid y tuviese que salir a las 8 de la mañana camino, pues no sé, de Móstoles, que está 27 kilómetros, y fuesen dos horas. O ese señor que utiliza la dirección prohibida, como a mí me pasó estar con un vecino y decirle, oiga, por favor, ¿usted sabe lo que va a hacer? No, no, si voy a dar la vuelta. No, pero es que entró usted, pero por vida y encima ahora dice que va a dar la vuelta. Porque no entró usted. Es que tengo que dar una vuelta tan grande. Oiga, a bajar por Freiceferino, a hacer el giro, y entrar, por ejemplo, vamos a poner una calle Río San Pedro, en entrar por Freizeferino, que tiene que entrar usted, por la General Orza, oiga, esa vuelta no es tan grande. Uh -huh. O sea, esas son las cosas. Después eh, tenemos que concienciarnos también los peatones con los semáforos. Mira, hace unos días se llevó a una televisión y fueron de la prensa y quedaron asustados, por ejemplo, el cruce por sitio prohibido, que es en Tripercor y Mercadona. Un municipal, señora, no puede cruzar por ahí, soy responsable de mis hechos. En la acera de enfrente, el municipal, señora, yo ahora le podría sancionar, simplemente como una prueba. Hombre, tendrían otras cosas que hacer ustedes, más importante que sancionarme a mí porque crucé por aquí. La chica que venía de responsable de la televisión dijo, si no lo veo, no lo creo. Responsables, semáforo en verde, cruzar por los pasos de peatones, no porque ganar 30 segundos perdamos toda una vida. Y las direcciones prohibidas, los coches, respetemos las direcciones prohibidas. Eso por encima de todo. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Pues mira, mmm, yo que viví toda la vida en esta zona, doctor Casal... Era una calle de doble circulación. Pelayo paraban las líneas de los llaneras. Todo eso ahora peatonalizado, que yo desde luego me pregunto a veces cómo en una acera de un metro, viendo toda la gente que pase ahora, por la calle Caveda, San Bernabé, Manuel Pedregal, 9 de Mayo, Doctor Casal, Palacio Valdés, ¿dónde estaba antes? O sea, debemos de preocuparnos de eso y ese es mi caballo de batalla. Semáforos. Respetar las direcciones y las petronalizaciones. Después, pues tenemos dos calles que se va mejorando. Se va mejorando. Cuesta, cuesta, que son la ruta de los vinos. Eso es complicada porque hay muchísima gente no sí pero bueno eh, mira vamos hay, a... hay ciertamente hay mucha gente entonces eh, es una zona complicada de la ciudad no una zona complicada porque eh, hay muchísimas personas que utilizan eh, la zona de los vinos Manuel Pedregal etcétera no sí pero verás eh, el ayuntamiento de Oviedo está volcado con hostelería porque Oviedo es hostelería y turismo y congresos uh -huh. ¿eh? entonces eh, me consta... Me costa no, eso lo sabemos todos, que el concejal respondiente, José Ramón Pando, pues eh, está constantemente en colaboración. En sí se hizo lo del desarme, eh, se hace por San Mateo, se hizo ahora con lo del martes de campo. Eh, estamos constantemente colaborando con Hostelería de Asturias, con todos los hosteleros. Los hosteleros tienen que corresponder a eso porque a la vez a nosotros, los vecinos, nos exigen una disciplina. Lo que no puede ser es querer todo, que colaboren contigo, digo a los hosteleros, por favor, además, diálogo, diálogo directamente con ellos casi todos los días, en Manuel Pedregal, en Gascona voy un poco menos, pero también lo saben. El tema es el siguiente, si te exigen que tienes que tener metro y medio para el paso de los peatones, a veces dejas el 1,20, y los vecinos se quedan conformes, lo que no puedes bajo ningún concepto, es intentar todo para mí. Es más, desde noviembre para acá, ahora ya en vez de 1,50 es 1,80. Yo le diría al nuevo que viene, oiga, ¿y por qué 1,80? te preguntan, y los otros 1,50 pues mire, usted es la normativa, la nueva normativa, y estos señores lo tienen detrás. Y en 2015, cuando agoten todo esto, cambiará. Pero sí, desde luego, tengamos en cuenta lo siguiente: tú que llegas y te piden ochenta que no tenga que venir al día siguiente, como ocurrió con uno, porque la presidenta de la asociación de vecinos, con muy buen criterio, me dice: Manolo, es que no podemos pasar. Las baldosas tienen 40. Si dejas dos baldosas o menos, dejas 80 centímetros o menos. Y te están exigiendo un 80, al menos deja como los otros y no protestar a nadie. Entonces, vamos a unirnos, vamos a ir todos juntos, vamos a colaborar. Y eso es lo que queremos. Pues entramos eh, ahora dentro de un momento en lo que es la recta final de nuestro programa, que es la segunda parte del programa para hablar de lo guapo, de lo bueno, de lo que vendemos, de acuerdo, Manolo? Bien. En un instante, señoras, señores, aquí estamos. En este es mi barrio, esta es mi calle. Rompe con todos los esquemas y renuévate esta temporada. En Peluquería Isabel García Langa te presentamos lo más novedoso en tratamientos y coloraciones personalizadas. Bring the action. Prueba la queratina triónica y el oro líquido en tu cabello y sorpréndete con los resultados. Peluquería Isabel García Langa, la profesionalidad con nombre propio en Gijón. All eyes on us. Visítanos en la calle Manuel Llaneza 73 de Gijón o llámanos al 985-090914. Isabel García Langa, simplemente actual. Atención emprendedores, ¿están pensando en crear una franquicia de su negocio o buscando la mejor franquicia para arrancar? Centro Nif es la consultora en Asturias especializada en formación de franquicias. Centro Nif le ofrece el desarrollo y asesoramiento para ponerse en marcha, porque la franquicia es una gran alternativa de negocio. Centro Nif se encarga de la viabilidad, contratos, representación, estudio de mercado, formación todo. No ponga en riesgo su dinero por no estar asesorado. Si habla de franquicias, hable antes con Centro NIF en Oviedo, en la calle Uría 70. Teléfono 985 92 y en centronif.com. Continuamos eh, con Manolo Díaz, el alcalde de barrio de esa zona de Foncalada, que ya saben ustedes es muchísimo más amplia de lo que resulta la propia fuente y los alrededores. Eh, Manolo, hablamos de lo guapo, de lo bueno, de lo maravilloso que es esa zona de la ciudad, porque tiene muchísimas cosas que ofrecer, pero muchas cosas que ofrecer. Sí, sí. Y sí, ya primero. no lo digo en el plan de hostelería que hay... Sitios maravillosos. Ya no mm. te digo solamente la, la zona de los vinos, pero es que hay otros lugares cerquita que, que son espectaculares. Sí, sí. Y eso es lo que quiero pedir a los ciudadanos, que sean conscientes de lo que tenemos. Tenemos un parque muy bonito al lado de la fuente de Foncalada, que es el del Palacete de la Lila, donde hay unos 20 bancos, unos columpios, un tobogán, pero el grave problema y todos los días se me quejan los vecinos, las abuelas, las madres, los abuelos que van con los niños, de los excrementos de los perros. Aquí sí quiero pedir, por favor, a los dueños de los perros que me escuchéis, el perro, yo tuve un perro, un cocker, precioso, durante mucho tiempo, y era uno más de la casa, y yo lo primero, al salir de, de mi casa, era coger la bolsa de plástico y, a la vez, un papel, por si acaso. Los niños no son conscientes nada más que del correr, no de dónde pisan o cómo pisan. Salen corriendo del tobogán y se van al césped, y el césped está lleno de excrementos. Esos niños pueden coger enfermedades, pueden coger 50.000 cosas. Y lo digo para el Palacete de la Lila, para el parque tan bonito que hay detrás de Foncalada, en la calle Alfonso III El Magno, y cómo no generalizando el campo de San Francisco. El campo de San Francisco fue martes de campo estos días de atrás. Y desde luego era un orgullo para todos los obetenses ver cómo estaba el paseo del bombé, lleno de mesas, la gente. Y con un día que amenazaba lluvia. Háganse ustedes nada más que venga un poco de sol. Los niños a correr por el césped. Pero resulta que salen mamá, papá, abuelo, abuela, los zapatos llenos de excrementos. Por favor, seamos sensatos. Respetemos por encima de todo a los niños. Gracias. Bueno, ya lo veo. Eh, tienes como una especie de cruzada con el tema de los perros. ¿eh? Sí. Y, y yo, a mí me da la sensación, Manolo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que, que son cuatro realmente porque eh, la ciudadanía eh, co como en lo de tirar papeles al suelo y estas cosas yo creo que ya está como muy concienciada ¿no? y en el tema de los excrementos de los perros lo mismo pero hay alguno que todavía no está metido gracias carlos por hacerme esa pregunta hace unos días tuve una reunión con los señores que llevan los perros a Alfonso III el Magno y al día siguiente estuve con los que llevan los perros al palacete de la lila y todos 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 estos señores, excepto uno que lo pusieron a parir, le llamaron de todo. Todos piden a la alcaldía que saque de la estantería que desempolve el reglamento o la legislación sobre las sanciones a la no recogida de los excrementos de los perros. Pero ojo, que no crean ustedes que solamente en el Palacete de la Lila, en el Alfonso III el Magno, en el campo de San Francisco. No, es que es... Todo Oviedo, y ya me voy a salir un poco, y me van, les pido disculpas a mis colegas alcaldes de barrio, es que Ciudad Naranco, Pumarín, todo lo que es parque y hasta las mismas aceras está lleno de excrementos. Y eso, por favor, sean ustedes conscientes. Voy a poner un simple ejemplo. Delante de Cortefiel, yo suelo salir de casa a las siete y media, 8 menos cuarto de la mañana, y hago un recorrido toda mi zona. Siempre puede haber una baldosa suelta, alguna farola mal, algún contratiempo que siempre llamas a los técnicos y muy amablemente, inmediatamente, van a señalizar, te atienden, estupendo. En ese aspecto funciona el Ayuntamiento de Oviedo como nunca. Ahora, me encuentro un señor, que su perro, que además no era un perro pequeño, era un pastor alemán, deja los excrementos delante de la puerta principal de corte fiel y le digo, por favor. La contestación, ¿qué? Recoge, el... por favor. Eso es lo que hay que perseguir. Eso es lo que tenemos que perseguir, porque ese señor no es consciente de lo que hace. No es consciente. Puede venir el señor de la limpieza, recogerlo y demás. Es la persona que viene detrás. Puede venir el invidente. Puede venir el niño. Puede venir la persona mayor. Por favor, seamos sensatos. Esa es mi cruzada. Pero no solamente para esto que dije, ¿eh? repito una vez más, ni los parques, sino es generalizado. Y no es en mi zona. Pido para todas las zonas de Oviedo. Yo sé que la gente lo va a agradecer. Estos señores, la mayoría, esa mayoría, que tienen perros y llevan sus bolsitas, son los que lo piden. Yo, yo es que creo que, el, el, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Primero, el 90% de la gente que tiene perro es consciente de lo que claro hace. Claro que sí. sí Pero sí, hay sí, un 10% sí, sí, sí. que es el que al final deja en mal lugar a la gente que lleva perro. Claro, por eso esos señores son los primeros que dicen, oiga, sancionen ustedes. Son los primeros uh -huh. que dicen por No, favor, eh, parece muy bien ¿eh? lo que estás diciendo, es decir, sanciona a la persona que realmente deja los excrementos de los perros en, en la calle sin recogerlos. Eso lo tengo absolutamente claro. Sí, pero aquí no vale la percibir, como por ejemplo, oiga, esta señora, por ejemplo, que cruza el semáforo en rojo, o que pasa por un sitio peligroso, o pasan delante del autobús. Ahí puedes apercibir. ¿eh? Se puede decir, mire, por favor, eh, tendremos que empezar a sancionar. Se va concienciando al ciudadano, pero lo de los perros no, porque el que tiene un perro ya con unos años y lo sigue haciendo, va a seguir, va a seguir una y otra vez y otra vez y otra vez, y entonces eso hay que cortar por los años. Pese a los años eres un alcalde joven porque llevas muy poco tiempo. Bueno, hay, esto? Una, hay una cosa en esta vida, mmm, está mal decirlo, pero bueno, como la mayoría de los que me conocéis y en mi zona todo el mundo me conoce, yo ahora estoy pasando una enfermedad. Y entonces necesito distraerme mucho y estar en contacto porque fui comercial toda la vida, y estar en contacto con la gente, con el público. ¿Y qué público mejor que mis vecinos? Mirar por ellos, atender sus necesidades, porque me tiene en movimiento, me olvido de mis problemas y a la vez creo que estoy haciendo un bien de una forma desinteresada. Uh -huh. Es verdad que en el momento que te jubilas dices, bueno, pues ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues yo quizá busque más. Pero es, para mí esto es un hobby. Es un hobby. El... De, de todas maneras, bueno, primero que, que es un hobby y, te, y, y yo creo que viene bien al barrio tener siempre una, una persona que, que, que esté por ahí, que diga, mm. bueno, pues oye, pues esto, falta esto. Porque esa es una de las funciones del alcalde de barrio. Es decir, sí. falta esto, esto no se ha hecho. Lo que comentabas antes, llamar al técnico municipal competente en la materia y decirle, esta farola no funciona. Vamos esto a ver, los no... alcaldes de barrio existieron siempre. Lo que pasa es que nuestro alcalde, un alcalde joven y con muchas ganas de trabajar por Oviedo, es un hombre que quiere tener en la calle, digamos, una persona que esté a pie de calle y que sea un poco el filtro, que escuche al ciudadano. Por ejemplo, mira, eh, había una presidenta en la calle Manuel Pedregal, la asociación de Manuel Pedregal, me llevaba muy bien, nos entendíamos de maravilla. Ahora está Conchita, la persona encantadora, también digamos jubilada, más o menos de mi edad, y que charlamos y que me dice Manolo, fíjate cómo está fulano, mira cómo está Zotano. Pues tiene razón, Conchita, mañana le voy a ver. Y le digo, oye, mira, los vecinos se quejan. No esperar nunca a que la cosa se ponga al rojo vivo, ¿eh?, eh, también el que envíe una carta a la alcaldía. En la alcaldía hay otras cosas muy importantes. Estas son importantes, ojito, ¿eh? El que el vecino se queje con razón y tener que escucharle. Pero mejor filtrar eso, ir a ver al hostelero, decirle, Roberto, Fulano, Zotano, Mengano, oye, mira, vamos a corregir esto por el bien de todos, porque si no tendrá que venir José Ramón con el hacha y decir, cortamos aquí. Señores, cedemos esto, vamos a tener que empezar a quitar. Vamos a ir todos juntitos, vamos a colaborar, vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien, vecinos. Con, eh, con lo del tiempo no puedes hacer nada, ¿no? El tiempo el qué? ¿El que no corran los años? Ah, con el tiempo. Bueno, mira, vamos a ver. A mí me gusta mucho utilizar el refranero español y no, 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 dice. No, me ahora. no, no, no serás no, no, tú de no, los no, que no, dice no. Que, que lo de la lluvia que es maravilloso y No, no no, ¿eh? no, 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 Pero bueno, Asturias también tiene su encanto. Yo te voy a decir que el otro día me encontré unos madrileños aunque también ahora en estas fechas en Madrid está a ver si cayendo. Pero dicen que el venir aquí y estirballín como el que teníamos ayer sí, a sí, primera sí. hora de la mañana. Que estén aquí desde noviembre. Sí, eh, pero que bueno, aquí desde a, lo que hasta decía, una, a lo que decía eh, yo el no, refranero, nunca llovió que no parara. Eh. Que no parara. Eso. Oye, el, el, el barrio, bueno, claro, me dices exactamente que es una zona realmente amplia de, sí. de la capital. ¿Todos los días te la recorres entera o...? Todos los días, todos los días. Si no puedo por la mañana, porque algunas veces no me encuentro bien y me cuesta arrancar. Pues salgo a media mañana y si no salgo a media tarde. Pero sí, 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 yo te puedo decir, ya sabes que vivo en Freizeferino, yo bajo General Orza. Si no responden muy bien las piernas por cualquier motivo, pues cruzo por Indalecio Prieto, cruzo por encima de lo de la piscina a Azcárraga, uh -huh. que es donde estaba por donde el sifonero, por donde venía Cinturón Verde. Me subo ese trozo de Azcárraga, bajo por eh, Gascona, uh -huh. Y me pateo todo eso. Tú toda esta zona la, con, la conociste hace muchísimos años, sí. porque llevas muchísimo tiempo aquí, ¿no? Sí. En, en esa zona eh, cambió radicalmente oh. como todo, veo Oh, Carlos, sí, pero está más. Está más, fíjate. Si hablamos de Fray Cesarino, eh, Campo Amor y demás, pero es que te estoy hablando, esa persona de mi edad, que se haya marchado aquí con, pues como migraban antes, con 17, 18 años, si vuelve ahora, dice, pero ¿dónde está la crisis en España? Que yo digo que es que, doctor Casal... Doctor Casal, era el comercio de, de Fontela, tal, eran las casas antiguas. Pero bajabas a Campo Amor, que son 50 metros, y Campo Amor era todo naves. Donde está Corte Fiel, toda la prolongación hasta la otra zona de Campo Amor, hasta la estación. Río San Pedro, naves y garajes. Hablamos de Jerónimo y Brán, todo eso que se edificó. Pues ahí estaba Mantequerías Arias, enfrente donde está la plazoleta esta, tan bonita, que están los tres bares, el MAS y Carolina y Nora. pues... Era igual, era un prado cercado con un muro de unos dos metros de altura, era barrio, barrio, mantequerías y enfrente Renfe y las naves de Renfe, perdón, Febe y las naves de Febe. Nada más, sí, sí, es que no había... Ahora, ojo, llegó, se eliminó el cinturón, el cinturón de hierro y desde luego, claro, empezó a crecer, pues ya ves, todo esto ya no ponte y no existía. Esa palazoletina, ese pequeño parque que hay en la población de Francifero en la derecha, enfrente de la iglesia, que está muy bonito, que ahí siempre ves niños. Ah, además, claro. es que además es que un, es un enclave eh, que, que, que tiene muchísimas eh, características especiales que son, por ejemplo, las comunicaciones, eh, la estación de autobuses, las rences, todo, 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 absolutamente todo al lado. Manolo, se nos ha ido el tiempo. Bueno, ¿eh? yo sí te iba a decir, y ya que dices de la estación de autobuses, que es que los bajos del alza tú fíjate, en los bajos de un edificio uh -huh. había una estación de autobuses. Ah, Ahora La gente ve enfrente la estación de autobuses y ¿dónde estaba esto antes? Pues fíjese usted allí. O sea, vamos, era... Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y hablarnos de, de esa zona concreta de la capital del Principado, esa zona de Foncalada, que se, se llama Foncalada, tú eres el alcalde del barrio de Foncalada, pero realmente Foncalada es mucho más. Eh. Sí. Entonces, como llega hasta mucho más allá, eh, querías coger el campo de San Francisco, pero no te van a dejar. ¿eh? No, 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 quiero disfrutar de él, no quiero cogerlo, quiero disfrutar de él y que disfrutemos todos los obetenses. Manolo, gracias. A Buenas vosotros. Gracias. Señoras y señores, hemos estado en este este es tu barrio, este es su barrio, esta es tu calle, esta es su calle. Estamos aquí en Teleasturias y en Telecable